Creo que en Sibuli, creo que tú dices, dime, creo que tú dices. Que mi gente, estamos aquí en un sol gozando más que el diablo, de los cuartos de YouTube. No, mentira, no estamos cobrando todavía. Pero, si ustedes se suscriben, vamos a poder hacer más viajes, porque vamos a cobrar cuarto por YouTube. Ustedes lo que tienen que suscribirse y seguir de todo, porque si ustedes nos siguen, ganamos cuarto. Si ganamos cuarto, hacemos saco de video y de todo. Ok, mi gente, estamos activos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una nueva sesión aquí, que rara vez que yo hago esto de mecánica, pero los contenidos de mecánica son bien buenos, bien prácticos. Entonces, yo tengo aquí a mi asesor de carro y mecánico de cabecera, que es el hombre que se mantiene dándome consejos con los vehículos. Así que, pronto vamos a hacer un canal de YouTube solamente de vehículos. Así que, dime, ¿cuándo es que vamos a hacer el canal? Dime. Muy pronto. Que vamos a dar los verdaderos consejos de vehículos. Yo tengo un Honda Civic 97. Ya le he hecho un par de vainitas entre su papá y él. Mira ahí. Lo hemos tuneado aquí de este vehículo. Lo hemos modificado. Mira ese turbo ahí. Un filtro de alto flujo. Míralo ahí. In lounge rooms across the nation. Entonces hoy le vamos a cambiar la zapatilla. Estás bien pendejo. Que ayer nos dimos cuenta que no hay freno, que estábamos casi trayados ya. Muéstrale ahí, mira. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No, está incluso hasta deforme tarde. Espérate. Un chimancha que, no. Explícale ahora, espérate. De aquí ya llegó a su límite. Cuando está en esa planchuelita de ahí, es una indicación de cambio de freno, ya, pues eso te comienza a rayar el disco. Ya. Muéstrale ahí. ¡Tengo miedo! Muéstrale bien ahí, la parte ahí. Mira. Ahí, mira a ver si se ve ahí. Muéstrale ahí. Mira. Quedado, ya, el límite, ya estaba. Pero de, si te fijas, de este lado estaba. Ok. Más pero grueso. Muéstrale ahí, que veo como una ruptura ahí. Mírala ahí. Mira la ruptura ahí. Sí, no, pero... Mira. Sí. O sea, que ya casilmente ya estaba gritando ya. Mira ese. Eso fue como que Dios nos guió y mira... Muchas veces eso pasa cuando las bandas de freno son abetas. Ya. Que la vuelven a rellenar. O se pueden romper así, o se le sale el abeto. Ya. Esto... Por parte. Esto es por parte ya. Ya mi compañero tiene proyecto de hacer su canal de YouTube. Yo lo voy a atacar mucho porque de verdad él sabe mucho de vehículos y también viene su proyecto por ahí, viene su vehículo. Vamos a grabar todo el proceso desde cero. Pero mientras tanto, vamos a ir avanzando con este para ir calentando, para que se vaya soltando. Que esto no es tan editado. Esto es simplemente explicar a la gente paso a paso cómo se hacen la mecánica casera. Así se puede decir. Eso es mecánica amateur. Ya aquí estamos procediendo, que nosotros vinimos con todo, nos aseguramos con tiempo. ¿Cómo se llama esa herramienta? El nombre yo no lo sé, pero tiene diversas funcionalidades, ¿se le puede decir? Sí. Por ejemplo, se usó en la camioneta, como yo te dije, para comprimir los esprines de la válvula. Sí. Pero también se puede usar para comprimir el cilindro de freno, para meterlo. Sí, yo como que le he visto esa herramienta, pero no recuerdo bien en qué otro uso se le ha dado. Tiene para todo lo que se le pueda dar ese uso, que tenga que meter algo o a comprimir o agarrar. Es como una prensa manual. Más o menos, sí. Eso se le llama estrategia. Se le puede decir, sí. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa para proceder a quitar el... ¿Cómo se llama esa pieza que le va a quitar? No, el cilindro ya, para poner... las bandas nuevas. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con... Que ustedes saben, continuamos. Bueno, aquí tenemos las nuevas bandas que le vamos a poner. Nuevecitas de paquete. Bandas de freno, pastillas de freno, como se le llame en su país, de donde no vean. Exacto, eso le cambia mucho el nombre. Zapatilla. Muchas cosas ahí. Nombres raros dependiendo del idioma. Sí, como siempre varía mucho los términos que usan en otros países. Vamos a ver, vamos a continuar. La banda nueva, claro, no se han usado, pero al tener... La tuya estaban cristalizadas ya. Ajá, sí, yo escuché. Cuando se cristalizan una banda, es como una cerámica y no agarra al disco. Mi mamá.
momento ha llegado. O sea, te frena, pero no te frena como cuando estás rústica. Como que no tiene como fricción o... Sí, es como que necesita, por ejemplo, una goma, la goma de carrera, por ejemplo, cuando son de arrancones, tú la usas semi-slip. Y si tú te fijas, esa se ve en una goma que se ve engatada, lisa, pero es que son así las gomas. Sí. En conjunto a una, ¿cómo es que? Ellos le echan como una pega a la calle. Uh-huh. En conjunto de esa pega, entonces la goma se agarra full. Es un caso similar a la de la banda. Si están cristalizadas, pasa liso, no agarra. No se apega al disco. Y muchas veces lo que hace eso es que te cristaliza también el disco. No hay problema. Se cristalizan de diferentes formas, pero se joden, sí. Bueno, ya procedimos, pusimos las par de bandas que van de ese lado. Se cogió un chin de lucha. Sí, porque... La esencia explícale la parte de la que se saca el ¿cómo se llama? El caliper. ¿El qué? Que tuvimos que fabricar uno. Ah, no, que cuando uno cambia la banda, el cilindro al tama para afuera, obviamente hay que empujarlo de nuevo para que pueda cerrar con la banda nueva. Sí. Pero uno se le ingenia ahí con la herramienta que uno tenga a mano. Claro, porque ahora mismo nosotros... Como lo que sea, nosotros somos Naruto. La esencia, el hacerle cosas a tu vehículo con lo que uno tenga. Claro. Ahora, si hace falta una herramienta, comprar algo, pues uno ve dentro de la posibilidad y la compra. Claro, claro, porque no es lo mismo que esos talleres que tienen su vaina profesional. Y aquí es un taller a lo que aparezca, pero la idea es, la intención está ahí ya, es que resolver y que quede bien. ¿Cómo que se va a llamar el canal tuyo? Dime, ¿cómo? ¿Ya tienes una idea ya? Hay idea. Yo tengo idea, pero tú no más tienes que hacer ese canal ya, que yo te voy a ir para allá y yo te voy a ayudar. Dime. Hay idea ahí, pero no hay que dejar en la descripción después. Exactamente. Yo lo voy a atacar, mi gente, no, el tipo sabe mucha vaina y ese conocimiento no podemos desperdiciarlo ahí en el cerebro. Hay que ponerla a monetizar. Así que vamos a continuar con la otra goma. Bueno, mi gente, continuamos con la segunda goma. Vamos a ver cómo están las condiciones de la zapatilla. ¿Esta fue la que? ¿Esa fue qué? Que esta fue la que vimos ayer, gata. Ah, sí, esa fue la que nos dio la alerta. Eso fue de casualidad. Yo no sé cómo nosotros caímos ahí. Nosotros simplemente miramos y ya. Eso fue una vaina que no tuvo. Fue una señal, fue. Vamos a ver cómo están las condiciones. Ya más adelante le vamos a hacer un lavado interior con el gasante. Vamos a darle cariño. Dame la llave, tío. Espérate. Dime, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Wow! Fíjense ahí. Eso está gatado. Tengo miedo. Mi hermano. Mira, ahí era Dios que estaba frenando el carro, sí, no tú. Era Dios, sí. Igual que la guagua estaba frenando. Mira, hay más condición que la otra. Ay, mi de madre. Forma. Ay, mi madre. Era Dios. Eso igual que la guagua, ¿no? ¿Te acuerdas de la guagua? ¿Fue eso, sí, mío? Sí. Ay, santo, Dios mío, que sigale. Ay, santo. Ay, madre. Uno puede andar descuidado con su vehículo. Hay que darle amor y cariño, porque si no, te trae, ahí bobo. Bueno, vamos a ver ahora qué tal, vamos a ver si el trabajo valió la pena o vamos a ver si me voy a ir a pie hoy. Vamos a ver. Calentando ahí, le van a dar para atrás. Ahora que tiene freno bueno.
Y ahora, ese sonidito que viene siendo, ¿eso tiene ese no la vaina del Cali, pero no la? ¿El qué? Ese sonidito que tiene. No, eso cuando freno así. Ajá, no, es que wi. No, hay que ver si es el cobertor del disco. Ah, ya. Bueno, ya Emily le va a dar la última vuelta al carro para probar, para que como que el aceite ya termine de circular, ¿está bien? Termine de acoplar los cilindros de los frenos. Ya, se contiene un sonidito, pero eso es como... No, eso es lo que yo te dije, el cobertor del disco está rozando. Ya, pero eso se le quita. No ya. Lo empuja un ching ahí. Ya, no, pero dale un par de vueltecitas ahora, ve. Okay. Esto es una pequeña introducción de lo que se va a hacer, de lo que uno tiene en mente, de lo que uno, el conocimiento. Claro, mecánica amateur, o sea, eso es mecánica casera. Después, más para adelante, uno hace tipo preguntas, así, de cómo uno pregunta, preguntas y respuestas. Exacto, uno no lo hace. No, pues está bien, dale, para que termine de probar. Y ustedes saben, gente, desde aquí el video, suscríbanse, que vamos a seguir haciendo contenido así de vehículos también, de vez en cuando, que aprovechamos, damos nuestras experiencias y estas cosas, a ver si les gusta nuestro contenido también de vehículos. Así que suscríbete, dale like.